Renfield. Some call me the Dark One. Yo sé que esta película no es para todos porque es una sátira gore con humor un tanto elitista que algunos podrán hallar un tanto difícil de disfrutar. Muchos puristas del personaje de Drácula, otros que no soporten la sangre y otros más que no tengan sentido del humor. Pero si no es el caso contigo, hazte un favor y ve esta película. Esta comedia de terror es dirigida y producida por Chris McKay, uno de los responsables de Chicken Robot, sí, pero su carta más fuerte es la mejor película de Batman de la última década, Lego Batman. Por ahí también tiene La Guerra del Mañana, una película de ciencia ficción con Chris Pratt que pueden ver en Prime Video y que no tuvo tanto éxito. Bueno, sabiendo esto, solo podríamos esperar cosas buenas de la dirección de Renfield, y eso obtuvimos. Ya vamos a ello. El guionista Ryan Ridley tiene al menos tres proyectos buenos bajo el brazo: Rick and Morty, Invincible, Ghosted y Community, entre otros. Robert Kirkman, si le suena, es porque es escritor y comiquero. También forma parte del grupo de creativos que nos regalan esta pieza de la cinematografía moderna como guionista, y no solo nos dio The Walking Dead en su versión original de cómic, también participa en la serie de televisión y en Invincible. Combinando el talento de estos tres, tenemos comedia, acción y mucho gore, pero no sé si se pueda decir así. ¿Se puede? Gore fino. So you bring in people to eat? Well, I do other stuff. Like what? Wash his cape? No. The cape is dry clean only, strictly. La historia es muy básica. Renfield, interpretado por Nicholas Hoult, es el familiar o sirviente de Drácula, Nicolas Cage, acorde a la novela de Bram Stoker. Él ha sobrevivido hasta nuestros tiempos y se ha mudado junto con su maestro a Nueva Orleans, Estados Unidos. Ahí se ha encargado de llevarle carne fresca a su maestro para que recupere sus poderes en su totalidad, solo que ahora se ha cuestionado toda esta dinámica al grado de que participa en un grupo de ayuda para salir de relaciones tóxicas y codependientes. A la par, la ciudad está corrupta y son varias familias de mafiosos que la dirigen, siendo la principal la de los Lobos, grupo delictivo con quien la oficial Rebecca, interpretada por Awkwafina, tiene pleito y quiere derribar. Dicho sea de paso, Ben Schwartz, a quien recordaremos por su interpretación de Sean Ralphio en Parks and Rec o por hacer la voz de Sonic en su versión original en inglés, interpreta a Ted Lobo, el heredero de la familia mafiosa que vemos durante toda la película. Servant. Nicolas Cage no es el protagonista de esta historia, pero sí el personaje que todos esperamos ver, por quien pagamos la entrada al cine, y es que se roba todas las escenas en las que aparece porque, vamos, es Nicolas Cage haciendo de Drácula, muy teatral y exagerado, una exquisitez. ¿Cómo es que no se le ocurrió a nadie antes? ¿Cómo es posible si hasta Superman lo quisieron hacer? Bueno, el caso es que ya es una realidad y podemos disfrutarla aquí. Nicolas Cage es un personaje en sí mismo, que ha sido tema de discusión desde hace muchos años, con críticos y fanáticos, debatiendo si es buen actor o no, si sus películas son buenas o malas, y francamente nunca lo he entendido. En mi muy particular opinión, el señor tiene papeles que le han exigido hasta cierto punto y él ha sabido cumplir bien. En Renfield lo hace fenomenal y, permitiéndonos exagerar un poco, hasta podemos decir que nació para ese papel. Y bueno, el otro Nicholas, Holt, hace un gran trabajo. Le crees todo y hace muchas de sus escenas de acción, todo bien con él. Awkwafina es el frijolito en el arroz porque es de esas actrices que no pueden interpretar a nadie más que a ellas mismas. Muy a lo Bruce Willis, por ejemplo, solo que sin el carisma de Bruce Willis. Lo bueno es que aquí queda bien en su papel de policía ruda y no desentona con la película. Y aunque la trama se puede estancar a ratos, tiene momentos muy divertidos y de acción trepidante que sorprenderán a muchos y que en lo personal pude disfrutar bastante. Obviamente, we're dealing with a little bit more than just narcissism here. El gore digital no se ve muy bien, pero acá combinan lo tradicional con lo digital de una manera que creo que es efectiva. El diseño de producción y la dirección de arte son muy buenos, aunque no terminé de entender la psicología de color que quisieron aplicar del todo. Retomando la dirección de la película. We have to stop him before sunset. Tiene un ritmo acelerado que intentan mantener la hora y media que dura, capturando bien a la audiencia todo el tiempo. Bien la edición y la dirección. También debo decir que me gustan mucho los guiños que tiene a otros Dráculas como a Bela Lugosi, por ejemplo. El pasado mes de abril estrenó en México y Latinoamérica esta película llena de memes en potencia. Y que vamos, tiene a Nicolas Cage haciendo de Drácula. Tenemos que verla porque tenemos que verla. Encima tenemos que es muy divertida, está llena de acción, sangre y tiene un casting muy decente. Pero más
allá de eso, es una historia muy conmovedora con la que cualquiera que hayamos estado en una relación codependiente con un o una narcisista podemos identificarnos. Una historia a donde el amor propio y la comprensión son claves para salir de una relación abusiva. I will no longer tolerate abuse. I deserve happiness. Que no se esperaban eso. Con todo esto tenemos un hitazo que es más que una película violenta. Mejor de lo que esperaba y es por eso que es una must watch de ¿cómo que de qué? Si te gustó la reseña me ayudarías mucho dando like, suscribiéndote al canal y compartiéndola con quien tú crees que también la pueda disfrutar. Yo fui Ino, hasta siempre y adelante.